Bueno, nos vamos de la realidad nacional y pasamos a un tema que preocupa a toda la región, no solo del Mercosur, sino del mundo también. Hablamos de Venezuela, porque al finalizar la Marcha por la Paz, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó las bases para la tan mentada Asamblea Nacional Constituyente y ha dispuesto que sea el Parlamento el lugar donde sesione. Las bases presentadas por Maduro entonces contemplan la elección de 540 asambleístas, la mayoría por elección en los municipios y el resto por sectores de la sociedad como trabajadores, campesinos e indígenas, que además se van a constituir en apenas 72 horas después de haber sido electos. La Marcha por la Paz se realizó un día después de la violenta movilización en el estado de Barinas que dejó 5 muertos, elevando ya a 53 las víctimas fatales en exactamente 53 días de protestas. Para Maduro, la Asamblea Constituyente es el mecanismo que va a permitir enfrentar los planes desestabilizadores de la oposición, recomponer al país y construir una nueva paz. Claro, esto es, insistimos, según Maduro.